¡Nos hace falta, Belén! ¡Nos hace falta, hija! ¡Por tu niño! Dolor, angustia y desesperación es lo que siente la familia de Belín Guardado, la madre de 24 años que está desaparecida desde el 31 de enero en extrañas circunstancias, por lo que piden a todo pulmón que las autoridades den con ella antes que sea demasiado tarde. La joven trabajaba como carcelera de un centro de detención federal en Texas, pero cruzaba a diario a México, donde vivía, y le espera a su pequeño de tan solo 3 años. Tu hijo te espera, te extrañamos y queremos hacer justicia, Belín. Se escucha decir a su madre, Graciela Meras, mientras asistía a una manifestación en plena frontera. El río Bravo los dividía, pero tanto en Eagle Pass como en Piedras Negras, familiares, amigos y la comunidad se unieron para pedir que las autoridades mexicanas y estadounidenses trabajen en conjunto. De acuerdo con el hermano de Belín, la última comunicación que tuvieron con la hispana fue después de salir de su trabajo. 2:35. ¿Es el de él? Sí, es el de él. ¿Lo siguió? Pero la última vez que la ubicación de su celular marcó un lugar fue en esta casa, que terminó siendo donde vivía un compañero de trabajo en el centro de detención. Y déjenme, tiene su ubicación de aquí, que aquí estaba ella. Vivimos aquí. Pues sí, por eso dices que vinieron y lo dices que no la viste. Se trata de este hombre, identificado como Jesús Esteban Vázquez, de 32 años de edad, oficial de la prisión de Gio. Él fue arrestado para cuestionarlo sobre el caso. Porque tú dices que no sabes si su carro estaba aquí. Okay. Porque si ya con el carro aquí, ¿verdad? Porque sí, ya pasé hace rato y yo también te vi que estabas entrando y me viste, o sea, pasé y me fui para atrás. Y vi el carro que estaba tapado. Se le acusó de un cargo por uso no autorizado de un vehículo al manejar sin permiso el auto de la desaparecida. El juez le impuso una fianza de $35,000, con la cual salió bajo libertad condicional mientras espera su proceso en corte. Ya son más de 4 días desaparecida desde que salió de su trabajo en este centro de detención de Gio, la tarde del 31 de enero. El dolor entre quienes la quieren sigue latente. El miedo más grande para sus seres queridos es que su desaparición esté relacionada con alguno de los presos que ella custodiaba, por lo que creen se debe actuar rápido para lograr asegurar su vida. Para Mundo Now reportó Carlos Moreno.